Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es resolver el error 0x0000, muchos ceros, 7b, solución definitiva muy fácil para Windows 10, 8, 7 y actualmente que está empezando a meterse en nuestras vidas el Windows 11, que bueno, que empezará en otoño, pero bueno, ya seguro que también sucederá en ese sistema operativo, estoy seguro. Tutorial en español. Básicamente, lo que tendréis que hacer es, bueno, es un error muy común, ya veréis que es muy sencillo solucionarlo. Este vídeo es gracias a un youtuber que os lo he pasado abajo en la descripción, que lo ha hecho genial, es inspirado en él. Y vamos a verlo cómo se hace, vale, lo principal que tenéis que hacer es el link que os he pasado de Miga, de archivos DLL. Pues tendréis que descargarlo, tendréis que dar aquí, en cualquier navegador, darle a Mega. Y en este caso, pues tendréis que descargarlo. Podéis descargarlo aquí desde Mega o directamente desde la aplicación de Mega, pero no hace falta descargarse la aplicación de Mega. Le das aquí a descargar. Son 38,4 MB, no mucha cosa. Y bueno, eso ya está. Entonces, después de eso, como es un punto RAR, se os abrirá, bueno, se os descargará algo parecido a esto. Lo que tendréis que hacer concretamente es, vale, pues usar un descompresor, como por ejemplo 7zip, ¿vale? O también WinRAR, lo que os vaya mejor, ¿no? Y en este caso, WinRAR, ¿vale? Uno de los dos, el que os guste más, ¿vale? Sea más fácil, más intuitivo. Básicamente lo que tenéis que ver antes de instalar 7zip, WinRAR y solucionar el error es, básicamente, si vamos a explorador de archivos, tendremos que ver qué sistema operativo, perdón, qué sistema es vuestro sistema operativo. Entonces le daremos aquí clic derecho, propiedades y concretamente, como podemos ver, mi sistema operativo es de 64 bits. Entonces deberíamos instalar WinRAR o 7zip de 64 bits. También se podría con 32 bits en sistemas de 64, pero lo recomendable es de 64. Y si es de 32 bits, solamente 32, de 64 nos funcionaría, ¿vale? Aparte de eso, aparte cuando descomprimáis el 7zip o WinRAR, le daréis aquí clic derecho, le daréis a 7zip o WinRAR, extraer aquí. Entonces se os abrirá esta carpeta, le daremos doble clic y concretamente tendréis todo esto, ¿vale? Lo que tenemos que hacerlo es seleccionarlo todo. O directamente lo que podemos apretar es, para ser un hacker, pro hacker, control E y lo seleccionáis todo, como podéis ver, ¿vale? Le dais aquí clic derecho, copiar o control C. Vamos a hacer, vamos a Windows. Y concretamente lo que le daremos es aquí clic constantemente con S, apretando S todo el rato. Darle clic al explorador de archivos con clic izquierdo y luego apretar S todo el rato y veréis System 32, ¿vale? Si vuestro sistema es de 32 bits, tendréis que pegarlo, todos los archivos DLL, a System 32 si vuestro sistema es de 32 bits, ¿no? Si es de 64 bits, tendréis que darle a syswow 64. Entonces, en mi caso, como es de 64 bits, le damos aquí clic derecho, pegar. Tendréis que reemplazar todos los archivos. Si algo nos deja, no pasa nada. Pero básicamente que en la medida de lo posible instalar todo, o sea, pasar todos los archivos DLL que podáis, ¿sabes? También podéis darle a pasar todos automáticamente, ¿sabes? A poner que automáticamente todo se te ponga, no abrir y cerrar pestañas, ¿sabes? Igual os pida permisos de administrador, le dais que sí y ya está, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Después de eso, hay una cosa que también es bastante interesante que sale aquí, que básicamente si tenéis algún error de algún DLL o algo así, por ejemplo, si de este error ya no sale, pero sale otro error que a mí me ha pasado porque estos problemas ha sido yo reinstalando Windows, básicamente tenéis un buscador de DLLs perfecto si os falta alguno que está desactualizado. También en YouTube hay muchísimos tutoriales donde hay gente de YouTube increíble donde os enseñan a cómo solucionar distintos errores, que yo en mi canal voy a ir subiendo tutoriales, ¿vale? En este caso, el buscador del DLL es este. Uy, perdón. Aquí copiar. Y básicamente, pues eso.
Básicamente es un buscador de DLLs, que si tenéis algún problema con algún DLL, por ejemplo, quieres buscar uno, ¿no? Por ejemplo, uno muy típico es VR, es eso, VC Runtime, ¿no? Pues si queréis buscar un DLL de VC Runtime, por cualquier motivo, pues os saldrá, pues básicamente eso. Espera un segundo. Vale, como podéis ver, si le he dado a buscar archivo DLL y me sale todo esto, es básicamente eso. Y si no, buscáis por YouTube distintos tutoriales hasta que lo solucionéis. Yo concretamente os voy a enseñar más soluciones. Yo, a medida que, como he reinstalado Windows, he tenido bastantes errores de con temas de DLLs instalando programas, pues poco a poco os voy a ir enseñando los errores que he tenido y comentarlos cómo los he solucionado, ¿vale? Así que bueno, eso es todo, youtubers. Espero que os haya gustado el tutorial. Miraros el vídeo del youtuber. Youtuber que hizo el tutorial, básicamente, ¿vale? Yo básicamente lo hago para practicar y bueno, enseñaros lo más o menos lo que a mí me ha servido, ¿vale? Pero este youtuber lo ha hecho genial, concretamente, o sea, realmente es increíble cómo lo ha hecho, realmente, espera un segundo. Básicamente es este youtuber, es que lo hace genial, JustTex, es increíble. Yo me he suscrito a su canal y la verdad es que resuelve errores muy buenos y además es bastante gracioso con su contenido, ¿sabes? Está bastante bien, os recomiendo que os suscribáis y eso, ¿vale? Y perfecto, pues nada, youtubers, espero que os haya gustado el tutorial. Cualquier duda, decídmela en los comentarios y nos vemos, youtubers.